autoridades de la educación, de la Intendencia Departamental de Rocha, integrantes de la Comisión de Patrimonio, representantes de instituciones locales, alumnos y docentes de escuelas número 1, José Pedro Ramírez, y número 7, José Gervasio Artigas, colectivo docente y no docente de la escuela, alumnas practicantes, niños y familia que nos acompaña. Sean bienvenidos a la escuela en este día, que adquiere significatividad para nuestra comunidad, dado que abrimos las puertas de este centro escolar para dar inicio a las actividades planificadas por la Comisión de Patrimonio en el rescate de los valores patrimoniales nacionales. Este año, la consigna de estas actividades es Constructores de Escuelas y Liceos, llevando el nombre de los arquitectos Alfredo Jones Brown, Juan Scasso y José Sheps, homenajeados por sus aportes en la construcción de centros de enseñanza. La escuela número 2, José Pedro Varela, es hoy destacada por ser el primer edificio público escolar de la ciudad de Rocha, construido en el año 1907. De la investigación de fuentes realizadas por diferentes actores, entre ellos el grupo de arquitectas de Rocha, surge como dato relevante que fue Jones Brown quien, apenas recibido de arquitecto, proyectó, junto a otros profesionales del área, la construcción de este edificio. A partir de este momento se empiezan a plantear las primeras líneas para el diseño de edificios pensados en función de las necesidades de la educación, donde él es parte activa, siendo el director de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Fomento. Así como fueron transformándose los edificios, también lo hicieron los formatos escolares. Nuestra escuela transitó de ser la primera escuela de niñas a mixta, de escuela común de práctica a escuela de tiempo extendido y habilitada de práctica. Es así que, integrados a la propuesta, compartimos desde la muestra Escuela, Historia y Arte una mirada a la enseñanza actual que integra el arte, las lenguas extranjeras y la educación física en modalidad de taller como una marca de identidad. Para hablar del presente, debemos necesariamente conocer el pasado. Por ello, a partir de hoy, en este centro, en escuela número 1 durante la semana y en escuela número 7 desde el día sábado, se estarán compartiendo trabajos de investigación de los alumnos y docentes a través de fuentes materiales que documentan la historia de la escuela, de registros fotográficos, de registros escritos por los propios actores de la época. Se evidencia la importancia de reconstruir el pasado y compartirlo con las nuevas generaciones. Los invitamos a compartir las actividades que los docentes y alumnos de la escuela han realizado para este momento y posteriormente recorrer y disfrutar la propuesta de la muestra, que está pensada no solo para mirar, sino para interactuar en los distintos espacios proyectados. Buenas tardes a todos. Señora directora del establecimiento, escuela número 2, José Pedro Varela. Señora inspectora de educación departamental. Señores representantes del Gobierno de Rocha y sus respectivas áreas, directivos, padres y alumnos de las distintas instituciones escolares presentes, autoridades, niños y presidenta de la CRT. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. La Comisión de Patrimonio del Departamento de Rocha, a la que represento de reciente formación, me da el honor y me enorgullece integrarla con un grupo multidisciplinario de ciudadanos locales, abocados a la enorme tarea del rescate basado en una premisa que nos motiva. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Quien no conoce su pasado nunca podrá innovar. Descubrir los paralelismos entre pasado y presente permite no solo que entendamos nuestra vida cotidiana y afrontemos la realidad con actitud crítica, sino también es un punto de partida para crear nuestro futuro, innovar, mejorar y seguir siendo historia. El departamento de Rocha y sus distintas ciudades y localidades cuentan con un riquísimo patrimonio histórico, cultural y natural, que organizadamente, con la idea de profundizar el amor por lo nuestro, promueve la búsqueda en cada rincón, en cada lugar, de las herencias culturales que nos permiten descubrirnos, reconocernos y reafirmar nuestra identidad. Es por todo esto que nos propusimos rescatarlo, restaurarlo, cuidarlo y delegar a nuestras futuras generaciones. El patrimonio cultural ayuda a definir el sentido de identidad de un pueblo,
hace parte de su historia y puede ser una fuente de cohesión social y orgullo colectivo. En esta oportunidad se celebra la 29 edición del Día del Patrimonio, cuyo lema es Constructores de Escuelas y Liceos. Y esta escuela tiene la suerte de haber sido realizada por el arquitecto Alfredo Jonas Braun, que es uno de los tres arquitectos que se está homenajeando en esta oportunidad, acompañado por el Juan Escaso y José Shep. Los orígenes de esta escuela fue en el año 1907, en que fue fundada como escuela de niñas. Toda la evolución recién la directora lo explicó y muy detalladamente. Tras casi 30 años de ediciones permanentes y anuales, celebramos un nuevo Día del Patrimonio, una fiesta que fortalece el vínculo entre los ciudadanos y su memoria colectiva, la historia y el presente entendidos como proyección de futuro. Es una oportunidad también para ponderar y sensibilizar a los jóvenes de este tiempo el valor de lo que se tiene, el valor de lo que tiene esta ciudad y así preservar el tiempo para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Voy a decir que por estos años, los primeros años del siglo XX, Rocha no tenía edificios públicos. O sea, todas aquellas instituciones de un Estado que recién estaba queriendo tener presente en estas poblaciones del interior debían necesariamente alquilar una cosa para poder desarrollar su actividad. Alquilaba la municipalidad, alquilaban las escuelas, alquilaban los juzgados, alquilaba el correo, en fin. Toda actividad pública necesariamente debía munirse de algo extra porque no había edificios públicos. En 1905 llega a Rocha por primera vez una figura de real importancia nacional como es el arquitecto e ingeniero Juan Alberto Capurro, ministro de Obras Públicas del presidente Valle. Valle lo manda a este lugar, no a la Escuela Varela, sino que lo manda a ver la posibilidad de desarrollar un tema tan manido y tan controvertido como era el Puerto de la Paloma. De todas maneras, el ministro Capurro está 3 días en Rocha y una de las cosas que le pide el pueblo, por favor, es que se agilite el trámite de construcción de una escuela pública, para lo cual una comisión de obras públicas local ya había comprado este terreno. Era más chico que como lo conocemos ahora, pero había comprado ese terreno. El ingeniero Capurro se compromete a ello y así lo hace, en el sentido de que 2 años después se logra construir este edificio. Un edificio al estilo de los edificios escolares de la época, donde se entendía que algo tan sagrado como la educación tenía que tener un edificio acorde, tenía que tener un edificio monumental, con ventanas altas, que dieran ventilación, que dieran luz, que tuviera una entrada significativa, que la gente, tanto niños como las personas que entraran a la escuela, se dieran cuenta de que estaban entrando en un centro muy, muy especial. Sin lugar a dudas que todo este proyecto se desarrolla dentro de esa dirección de obras de arquitectura, de obras públicas. En aquel momento todas las instituciones públicas no tenían su departamento de arquitectura, o sea, todo caía ahí. Por lo tanto, estos arquitectos, algunos de ellos que los hemos mencionado, no solamente estaban para las escuelas públicas, sino que estaban para desarrollar hospitales, pabellones para alienados, o sea, cantidad de situaciones que se hacían necesarias. Y la brillante dirección de Jonas Braun es la que le imprime, junto con algunos otros, una dinámica y una forma muy especial de encarar estas cosas. Si bien es cierto que habían otras escuelas, como la Escuela Ramírez, la Escuela Número 1, José Pedro Ramírez, que se había inaugurado en 1903 su edificio, justamente con las dietas de este senador Ramírez, ello no configuraba nada distinto de una casa vieja, era una casa, no era un edificio, era una casa vieja, un caserón viejo que de alguna manera servía para esos asuntos de la escuela. Así sigue el tiempo y así se van desarrollando otros proyectos escolares como el de la Escuela Artigas, cuya piedra fundamental se pone en el año 20 con la visita del primer presidente que llega a Rocha, el doctor Baltasar Brun, y se inaugura justamente hace 100 años atrás, en el año 23, con la visita del segundo presidente que nos visita, el ingeniero José Serrato. Van a haber otros acontecimientos, como por ejemplo la Escuela Industrial, que también se le va a poner la piedra fundamental en esta segunda visita. Todo esto hace de que este año 2023 sea un año propicio para no dejarlo pasar y para tener en cuenta estas cosas.
Por eso la significación de este acto en esta escuela, primer edificio escolar de Rocha y primer edificio, podríamos llamarle público de Rocha, ¿no? Y también otros centros que lo vamos a ir desarrollando en los próximos meses y que van a tener como corolario el festejo del centenario, como la Escuela Artigas. Por aquellos momentos entonces ya Rocha tenía una escuela de varones, la escuela número 1 Ramírez, una escuela de niñas, escuela número 2 José Pero Varela, y digamos las circunstancias históricas y el elemento cultural iba configurando un tercer tipo de escuela, las escuelas mixtas, en este caso la escuela número 8, que después va a pasar a ser la número 7, Artigas. Entonces me despido diciendo que celebro estar acá, celebro ser participante y protagonista de esto, no por las ganas de ser protagonista, sino porque es un verdadero privilegio así serlo, y celebramos esta escuela y su comunidad educativa. Muchas gracias. Buenas tardes. A diferencia de mi ex compañero de escuela, Néstor, yo sí voy a ser muy breve. Pero a cambio de eso les voy a hacer un pedido. Ya lo van a escuchar. En primer lugar, un saludo a todos los presentes. Ya fueron saludados los representantes del gobierno departamental, pero sobre todo a los niños, a la comunidad docente y no docente de la escuela y a los abanderados. Felicitaciones a los abanderados. Quiere decir... que son buenos compañeros y buenos estudiantes, y por eso han sido elegidos para aportar el máximo honor que tenemos en la patria, que son nuestros símbolos. No hay que tenerle miedo a los reconocimientos, ni hay que tenerle miedo a buscar los méritos que derivan, como dice nuestra Constitución, que somos todos iguales, pero que hay diferencias en base a talentos y virtudes. Ustedes han puesto, y todos los demás, sus talentos al servicio de aprender para ser mejores personas, y las virtudes también, que son la dedicación, el trabajo y tantas otras más. Así que felicitaciones. Les decía que iba a ser breve y por supuesto no puedo agregar más de lo que dijo la arquitecta de la comisión departamental, pero me quedo con una parte. El patrimonio no es solo el patrimonio material, no son solo los ladrillos ni las piedras, que hay que conservarlas, mejorarlas y cada generación ir agregando. Paso un pequeño aviso. Cuando yo hice la escuela jardinera en esta escuela, porque después hice de primero a sexto en la escuela Artigas, que nos mudamos a la calle Rodó, por ejemplo, acá había una cancha de voleibol. Se bajaba, se abría una puerta, se bajaba una escalerita y acá había unas gradas y había una cancha de voleibol. Y bueno, los ladrillos cambian, pero tenemos que preservar el patrimonio cultural, lo inmaterial que nos une, que nos hace sentir parte de. Y ahora viene el pedido. Yo canté el himno a Rocha en la medida en que me acordé, porque no suelo hacerlo con tanta frecuencia. Y debo decir que me causó un cierto dolor ver que solo lo cantábamos la gente grande, como se dice ahora, los que tenemos unos cuantos años. Niños, pídanle a las maestras que les enseñen a cantar el himno a Rocha. Directora e inspectora departamental, en los actos públicos, preparen el himno a Rocha. Maestras y maestro que anda por ahí, por favor, trabajen en esto. Miren que es una letra preciosa, la letra de José Ribot. No solo es un canto, está lleno de referencias a valores de paz, de honor, de lealtad, de trabajo. Tanto que hablamos de recuperar los valores, ahí tenemos un decálogo de valores para hablar de la cívica Rocha. ¿Por qué habla de la cívica Rocha? Piensen en la época que fue escrito, piensen qué se estaba apelando. De modo que ese es el pedido, perdonen el atrevimiento, me salgo de protocolo, pero ese es el patrimonio más grande que tenemos que preservar, lo que nos une como comunidad. Muchas gracias, felicitaciones a todos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Si uno dijo breve, el otro brevísimo, yo lo voy a hacer brevísimo, brevísimo, brevísimo. Después de todo lo que se habló por parte de Silvia y por parte de la directora,
todo lo que es la parte histórica y lo que representa la escuela para el departamento de Rocha, esta escuela, que no vamos a volver a repetir todo lo que se dijo atrás. A mí me queda algo de todos los que tuvieron la locución, me quedó algo grabado y me quedó algo pensando. Todos hablaron del pasado y de las raíces y de lo que significa para el futuro. Pero poco hablamos de lo que es el futuro, que es lo que tenemos hoy en día acá, que son los niños, y que los cuales, obviamente, este acto para ellos es algo más anecdótico, es algo más protocolar, y capaz que lo viven de otra manera, no tanto como la vivimos los más grandes. Pero como bien decía, acá hay que hablar del futuro. Más allá de no olvidarse de las raíces, como dice esa vieja canción que se escucha por ahí, que dice algo con buenas raíces aguanta cualquier temporal. Bueno, las raíces son los niños, y a los cuales nosotros nos debemos y a los cuales nosotros tenemos que pedirle un fuerte aplauso por estar en el día de hoy en este acto bajo el sol y aguantando toda esta parte protocolar que a veces no es algo que les agrade mucho. Pero pensando un poquito más para adelante y para el futuro también, agradecerle obviamente a la directora Alicia, que siempre está golpeando las puertas a la intendencia y a los distintos organismos para poder mejorar la escuela, y así también, como ella, las distintas maestras, a las cuales les pido un fuerte aplauso, porque son las que les dan las raíces para que estos niños crezcan no solamente con buenas raíces, con buenos valores, con una buena enseñanza y con un buen futuro que les espera. Muchísimas gracias, y bueno, a las órdenes, como siempre, desde el gobierno departamental, las puertas están abiertas, y como muy bien sabe la directora, hemos respondido y esperemos seguir respondiendo para todas las necesidades que se puedan tener. Muchísimas gracias.